vieja cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, nos saludamos al haber llegado a la casa de Dios. Ofrecemos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Y con humildad, reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón de nuestras culpas a nuestro Padre Dios. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Celebramos hoy la memoria de San Juan Pablo II. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, hijos, escuchemos con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos como niños zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De Él, todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes, y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Palabra de Dios. Respuesta
a la palabra de Dios con el salmo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Pero si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Sienten su momentito, hijos. Los viñedos en el pueblo de Israel, cada año, durante 3 años seguidos, los venían podando. Los podaban una, otra y otra vez. Y el cuarto año ya no los podaban, los dejaban que crecieran y pudieran dar los frutos. Pero cada año, aunque estuvieran muy bonitos, se tenía que podar para que pudiera engrosar y el tallo estar grueso para sostener los racimos, las ramas, cuando viene ya, pues ya se dieran los frutos. Las uvas, bien. Por eso dice que durante 3 años seguidos ha ido a buscar higos y no los encontró. En un viñedo, estar una higuera, pues gozaba de los privilegios porque al regar los viñedos era por goteo. Así de que
siempre estaba pues alimentándose de la humedad. Gozaba de estar en medio de un viñedo, pues gozaba la misma, gozaba lo que era la higuera, pero no tenía frutos. Por eso dice, durante 3 años seguidos, al ir a podar los viñedos, la higuera no se le tocaba. ¿Y qué pide el viñador? Una oportunidad más. Por eso, al 4º año que se dejaba crecer los frutos de del viñedo, dice, si al año que viene no da frutos, yo mismo la cortaré. Déjame aflojar la tierra, ponerle abono y demás. Bien, quiero que veamos esto porque Cristo puso el ejemplo, porque fueron a avisarle que Pilatos había mandado matar unos galileos mientras ellos estaban ofreciendo sacrificios en el templo. Y no estaban haciendo nada malo. No estaban haciendo nada malo. Y miren lo que les pasó. Los mataron. Y dice Cristo, y aquellos que fueron aplazados, 18 hombres que fueron aplazados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más pecadores que todos los demás? Ciertamente que no. Y aquello fue un accidente. Alguien, pues, que manda a matar a unos. Otros que mueren en un accidente. Y dice, ¿y creen que eran más pecadores? ¿Acaso piensan que les pasan las cosas porque sí? Quiero que entendamos lo que hoy el Evangelio quiere que veamos. Miren, el que sabe cuándo y en qué momento partiremos de ese mundo es Dios. Nada más. Es el único. ¿De acuerdo? ¿Cuándo y en qué momento? Eso lo decide Dios. ¿De qué manera? Eso sí, Dios no interviene. Dios lo único que, en ese caso, Pilatos, que mandó matar a esos hombres. Eso, ¿qué fue lo que le pasó? Es decir, pero si estaban haciendo las cosas bien, sí. ¿Por qué les pasó esto? Por capricho del hombre, por egoísmo del hombre. Aquellos que fueron aplastados por la torre en un accidente, un accidente. Y aquí viene aquel dicho que se habla y se dice, cuando te toca, aunque te quites, te toca. Cuando no te toca, aunque te pongas, no te toca. Para poder entender cómo Dios tiene su momento para cada uno de nosotros. Y sabe Dios cómo poder rescatar. Porque a Dios lo que le interesa es el alma nuestra. Por eso Dios vela por nuestra propia alma. Y ante esas cosas que hicieron cometerlos a Cristo, dijo Cristo, pero si ustedes no se convierten, pero si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Cuando menos lo piensen. Cuando menos lo piensen. Y esas son de las cosas que debemos de entender y de comprender. Fíjense en esto. Cristo quiere que veamos cómo a la higuera se le daba una oportunidad, otra y otra y otra. Oportunidades que uno tiene en la vida, goza de todo, pero no hay frutos. Y uno tiene que estar preparado porque no sabe en qué momento Dios le pida cuentas de su vida. Quiero frutos. Por eso para nosotros hoy tendríamos que reflexionar y pensar, si Dios me llamara, ¿qué frutos tengo para presentarle a Dios? Los frutos de mi vida, lo que he trabajado en la vida, lo que he hecho en la vida, ¿qué frutos tengo? Porque me ha dado todo. La higuera gozaba de todo, tenía humedad, en medio de un viñedo, protegida y demás, todo lo que gozaba, y no había dado frutos. Muy frondosa, sí, pero sin frutos. No tenía higos. Mientras que los viñedos los podaban y los podaban una y otra vez, listos para dar frutos, pero no se les permitía. Por eso nosotros, Dios nos da la oportunidad una y otra vez. Y siempre está pidiéndonos frutos. Por eso lo que Cristo hoy pide, que debemos de entender, ¿verdad?, que así puede ser un accidente. Así puede ser
qué otra manera de morir? No sabemos. Lo que el hombre tiene que hacer es siempre estar cumpliendo con su deber, haciendo lo que tiene que hacer, dando frutos, porque para eso venimos al mundo, a dar frutos. A eso estamos llamados en este mundo, a dar frutos. Y los frutos deben de continuar y permanecer. Por eso, esos frutos que demos nosotros tienen que trascender. Saben, el alimentarse una planta, los frutos que produce el que se alimenta, ¿cuánto le hace sentir la satisfacción de sus frutos? El gozo, la alegría de haber saboreado los frutos. Fíjese todo el bien que hace. ¿Y nosotros? Nosotros, si así como la planta trasciende los frutos que produce el que los come, cómo goza, cómo le ayuda a su propia vida, le ayuda a su vida porque lo saborea, los goza, se vuelve alegre, ese es el momento en que él a los frutos le sabe aprovechar. Fíjese lo útil que es la planta. ¿Y nosotros? ¿Qué frutos damos para que la gente de nuestros frutos lo goce? De lo que hacemos, goce la gente, se emocione, viva de alegría, le nutre en el alma esa actitud, esos frutos nuestros para bien de ellos. Por eso el bien que tenemos que hacer es que hacer que el otro goce, que el otro sea feliz. A eso vinimos al mundo, a ser feliz a los demás, a poder trabajar en servir, y en el servicio a los demás hacemos que el otro goce, que se llene de alegría, que se regocije en su interior, que le agradezca a Dios, que alabe a Dios, porque es feliz por lo que hemos hecho por ellos. Esos son los frutos que Dios nos pide, un bien para los demás, que nuestra propia vida vaya produciendo sus frutos en bien de los demás. Así es como debemos de nosotros beneficiarnos y sentirnos contentos de ver que estamos dando frutos. Y cuando Dios nos llame, en el momento que Dios nos llame, entregarle frutos a Dios: Señor, solamente soy un siervo, he hecho lo que tenía que hacer, es servir, es dar lo mejor de mí mismo, ese es mi trabajo, dar los buenos frutos y que la gente gozara de esos frutos en el bien hacia ellos. Entonces, a eso es a lo que estamos llamados. Dios nos da siempre la oportunidad, año tras año. Por eso el hombre lo que tiene que hacer, como no sabemos, saben, los mismos médicos pueden programar el nacimiento de un niño tal día y a tales horas. Muy bien. Ellos pueden en ese momento decidir, tal día, a tales horas se puede operar para que nazca el niño. Muy bien. Y sabrán cuándo nacerá. Pero ¿cuándo morirá uno? Eso no lo sabe uno. ¿De qué manera va a morir uno? No lo sabe uno. Uno no lo sabe. Esa última palabra la tiene Dios. Lo único que el Evangelio hoy nos presenta es esto. Solamente Dios cada día nos está pidiendo frutos, porque cada día que nos da una oportunidad de vivir es para trabajar y dar frutos con nuestra propia vida, siempre en bien de los demás. Siempre saber aprovechar la vida en bien de los demás, porque la madre de familia que trabaja en el hogar, todo el bien que hace a sus propios hijos. El padre de familia que trabaja, todo el bien que hace para sus propios hijos. El servicio, y no solamente con sus hijos, donde trabaja, todo lo que puede ofrecer a sus compañeros de trabajo. Y no solamente a los compañeros de trabajo, sino en el transcurso de entre su casa y el centro de trabajo, o el centro de trabajo y su casa, a cuantos puede encontrar y el bien que puede hacer. Y no solamente en ese transcurso donde vive, todo lo que puede hacer con su gente alrededor. A eso estamos llamados, a dar lo mejor de nosotros mismos, a sentir que Dios nos pone cerca del otro para poder hacer algo por él. Darnos cuenta que el hecho de que Dios permita que mi compañero de trabajo esté a mi lado, algo tengo que hacer por él. El que viaja conmigo en el autobús, algo tengo que hacer por él. El que camina en la calle conmigo, algo tengo que hacer por él. El que vive a mi lado, el que vive cerca de mi casa, algo tengo que hacer por él. Y sentirme tan importante en ese aspecto, decir cómo Dios me ha tomado en cuenta para poder hacer algo por él, y él por mí. Pero aquí en ese caso, lo más importante es eso, que pensemos cada uno lo que tengo que hacer en bien de los demás. Esos son los frutos que Dios pide. Lo único es, venimos a este mundo, hemos venido a esta tierra, tenemos que dar frutos para poder regresar ante Dios
y poder entregar frutos de la vida que nos ha confiado. Queridos hermanos y hermanas que están a través de internet, hace un momento hemos escuchado en el Evangelio cómo Cristo Jesús, ante aquellas personas que fueron a avisarles que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén, Cristo los pone a reflexionar y les dice que si acaso creen que porque les pasó esto, eran porque aquellos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, y Cristo dice ciertamente que no. Dice, pero si no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y dice, y aquellos 18 habitantes de Jerusalén que fueron aplazados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más pecadores que todos los demás habitantes? Ciertamente que no. Y Cristo dice, pero si no se convierten, van a perecer de manera semejante. Quiero explicarles en ese momento, en ese espacio, que nosotros traemos herencias, 6 herencias atrás, para que haya ese tipo de cosas, suceda ese tipo de cosas, el accidente o ese tipo de desgracia, alguien que mata. Hay dos tipos, se dice que hay dos tipos de suicidios, el voluntario y el involuntario. El involuntario es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Este hombre que manda a matar a aquellos galileos, y los galileos, no fue por su voluntad, fue la voluntad de otro hombre. Pero eso se llama suicidio involuntario. Y los que fueron aplastados por la torre de Siloé, se les llama también suicidio involuntario. Son herencias que hay que cortar. ¿Y por qué? Porque atrás de nosotros, nuestros antepasados, 6 generaciones atrás, si hubo aborto, adulterio o alguien mató, se llama negación de la vida. Y esa negación de la vida viene heredándose en las generaciones y más generaciones. Quiero compartirles lo siguiente. Hay que cortar con esas herencias. Y para poder cortar, se les va a presentar una hoja donde pueden ustedes guiarse para poder hacer ese corte. Aparecen 4 preguntas que se tienen que hacer a los padres de familia. Primero la mamá y después al papá. Pero a solas. Primero con la mamá se hacen las 4 preguntas. Pero cada pregunta se va a hacer y se va a responder a fondo. No con una respuesta corta, sino a profundidad, ¿sí? Con detalle. Cada pregunta se tiene que hacer. En caso de que alguno de los dos, papá o mamá, o los dos, ya hayan fallecido, hay que ir a la tumba. Pero como no pueden hacer esas 4 preguntas, la segunda parte es la que van a hacer cuando ya murieron ellos. Si ellos viven, se hacen 4 preguntas que aparecen aquí en la hojita que se les va a presentar. Una vez que los papás han respondido a fondo, han respondido, han dado su respuesta a cada una de las preguntas, entonces viene la otra parte que les toca hacer a ustedes. Poder expresarle a su madre lo que ustedes recuerdan desde niños, adolescentes, jóvenes, hasta la edad que tienen. ¿Y qué le van a decir? El sentimiento que traen entre ustedes, dentro de ustedes mismos. Lo que les faltó por parte de ellos. Lo que ellos debieron de haberles dado a ustedes y no les dieron. Cariño, la atención, la comprensión, el amor, palabra de afecto, el abrazo. ¿Qué fue lo que les dieron? Golpes, insultos, violencia, abandono, solamente tristeza, decepción, en fin. Todo eso es miseria, se le llama miseria. Y en lugar de darles amor, se les dio miseria. Yo necesitaba de ti no un golpe, sino un abrazo. Yo necesitaba de ti un beso, no una bofetada. Yo necesitaba de ti una palabra de aliento, no un insulto. En fin, todo eso que les faltó a los padres de familia es lo que cada uno tendría que hacerlo. Y vuelvo a repetir, a solas, primero con la mamá. Entonces, cuando ya hablaron y dijeron ustedes a su mamá lo que ustedes tenían que desahogar, es un desahogo,
No es un reclamo. A lo mejor lo va a sentir como un reclamo, como si lo estuvieran juzgando. No, no es juzgar a nadie, ni tampoco reclamar a nadie, sino es un desahogo. Déjeme desahogar, sacar todo lo que traigo dentro. Ese sentimiento, el que fui más golpeado, el más me despreciado, me humillaron, me hicieron a un lado, no me tomaban en cuenta, me hicieron, siempre me distinguieron de mis hermanos. En fin, tantas cosas que uno viene recordando. Por eso tiene uno que desahogarlo todo y decirlo todo. Pues bien, una vez que ya desahogaron todo, aparece ahí mismo, en la misma hoja, cómo cortar. Y entonces hablarán con su madre y le dirán: mire, madre, yo me quedo con todo lo bueno que usted me dio como madre, todo lo bueno de usted y de sus 6 generaciones atrás de usted, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás maternos. Yo me quedo con todo lo bueno, pero con la miseria que me dio de madre, yo no la necesito. Yo se la entrego en esta rosa y se entrega una rosa blanca. Le entrego esa rosa blanca y en esa rosa blanca le entrego toda la miseria que usted me dio como madre. Yo le perdono por ser mi madre y de corazón. Yo le pido perdón por ser mi madre si yo le fallé como hijo. En lo que le haya fallado, yo le pido perdón. Pero en esa rosa le dejo toda la miseria. No la necesito. Se entrega la rosa. Si la rosa se tira, además, pues es basura, debe tirarse. Es toda la miseria, va en la rosa. Esa es la intención. Toda la miseria va en la rosa y se tira. Y ahí se deja. Si se tira a la basura, no hay problema, se tiene que tirar. Si se deja por ahí y se seca, es basura, es miseria. Yo ya hice el corte. Yo ya entregué todo lo que tenía que decir. Algunos ya le llaman introyectos. Yo entrego todo lo que traía. Y me les quito todo eso. Corto y todo lo que me pueden haber heredado en la línea materna, queda todo. Ahí queda todo. Ya no puedo, no se puede heredar a las siguientes generaciones. Y se corta. Una vez que se termina con mamá, hay que ir a hablar con papá. A solas y las mismas preguntas que al principio. 4 preguntas. ¿Cómo vivían ustedes antes de que me concibieran? Y tiene que decir detalle de todo. El lugar, a quién vivía alrededor, con quiénes vivían y demás. Todo en detalle. En qué trabajaban, cuántos eran de familia y demás. La segunda pregunta es: ¿cómo me concibieron? ¿Con amor, sin amor, me esperaban, me programaron? ¿Cómo me concibieron? Porque desde ahí es cómo se concibió un nuevo ser. Tiene que responder con claridad y con la verdad y a fondo. Y la tercera pregunta es: ¿cómo fueron los 9 meses en ese embarazo? ¿Cómo los viví en el vientre? ¿Qué problemas hubo? ¿Qué dificultades, sustos, preocupaciones, golpes, insultos, muerte de un ser querido? Todo eso. Porque todo eso afectó al bebé en el vientre materno. Todo lo que vivió la mamá se lo transmitió al bebé. Y lo tiene que escuchar para saber por qué es así, por qué actúa de esa manera, por qué es muy sentimental, por qué de todo llora, por qué todo se preocupa, por qué todo se asusta. ¿Cómo lo vivió la mamá? Ese embarazo, estando el bebé en su vientre. Y la cuarta pregunta es: ¿cómo nací? ¿Estaba mi papá ahí en el momento del parto? ¿No estaba? ¿Los 3 primeros meses cómo los viví? ¿Me amamantó? ¿Él me alzó? ¿Mi padre me alzó? ¿Estaba al tanto de mí, al cuidado de mí? Todo eso es importante. Todo eso es importante. ¿Nací antes? ¿Nací a los 9 meses? ¿O parto retrasado? Todo eso afecta. Todo eso afecta. Para que seamos como somos. Son las preguntas que se hacen. Y una vez que el padre de familia contesta, se vuelve a decir: esto es lo que yo tengo que decir, de lo que yo recuerdo de niño, de adolescente, joven, adulto, la edad que se tenga, hasta esa edad, eso es lo que recuerdo y quería decirle. Traigo ese sentimiento y quiero decirlo y expresarlo. Si ninguno de los dos quiere escuchar, entonces, como es difícil que me escuchen, voy a escribirlos en una carta. Y voy a escribir todo. Así se puedan escribir 10, 15 hojas, 20 hojas, las que sean, no importa. Pero voy a desahogar todo. Lo que tenía que decirles de viva voz, lo tengo que escribir porque ellos o no me escuchan, o no saben qué responderme, o no quieren que yo les hable de esa manera.
no se prestan para que yo les hable de esa manera, entonces es lo que tengo que hacer. En una carta. Y cuando termine de escribir toda la carta, todo lo que tengo que decirles desde mi niñez hasta el día de hoy, yo lo tengo que escribir y se lo voy a entregar. Lo voy a entregar en un sobre con la rosa. Y ahí al final de la carta voy a poner: Padre, me quedo con todo lo bueno que usted me ha dado como padre de familia. Y de toda su ascendencia. ¿Sí? 6 generaciones atrás, yo me quedo con todo lo que usted me dio. Lo bueno. Pero la miseria, lo que debió de haberme dado y nunca me dio. La atención, su cariño, su comprensión, el amor, todo eso. Lo que no me dio, pues yo aquí se lo dejo en esa rosa blanca. Le perdono por ser mi padre de corazón. Le pido perdón, como hijo suyo que soy, en lo que yo le haya fallado. Le pido perdón de corazón. Y en esa rosa blanca le entrego toda su miseria que me dio, que no la necesito. Solamente me quedo con lo bueno. Y aquí está. La pongo la rosa en el sobre y se la entrego. Si lo leo o no la lee, yo ya corté. Si lo tira por ahí, que lo deje por ahí. Pero yo ya corté. Y a partir de ese momento, las siguientes generaciones no pueden heredar todo eso que recibimos de ellos. Se va a entrar en una cuarentena. Y la cuarentena, como dice, 40 días. Puede ser 40 días en las cuales venga dolor de cabeza, diarrea, salpullido, herpes, fiebre, muchas cosas en el cuerpo. Pero está purificándose el cuerpo. No tenemos por qué tener miedo. Se está purificando, cuerpo cansado y demás. No tengo por qué tener miedo. Lo que tengo que hacer es solamente saber que estoy en la cuarentena, está purificando mi cuerpo. Y así la cuarentena puede durar 30 días, aunque digan 40 días, no son 40 días, pueden ser, la cuarentena puede manifestarse en 20 días solamente, en 10 días, o hasta en un solo día. Es simbólico. A unos puede resultarle todos los 40 días, por eso a partir del momento que se haga el corte, marco la fecha y voy a contar a partir de ahí 40 días. Ya después de los 40 días lo demás ya tengo que poner atención, pero todo eso se va a dar en esos días. Puede ser una semana, puede ser en un solo día, 3 días, no sé. La cuarentena se puede manifestar en una semana, en 15 días, en un mes, en los 40 días, ¿de acuerdo? Para que tengamos en cuenta eso. Bueno, se hace esto. Y después de que hagan ese corte, les vamos a manifestar una segunda parte, que es el cómo debo de perdonarme yo de un pasado de vida. Espero que primero hagamos esto que les he dicho, lo que se llama el corte en un pasado, y después les proporcionaremos cómo deben de hacerle para perdonarse a sí mismos. Bueno, espero que el material que les vamos a ofrecer está muy bien comprensible. No hay problema, háganlo al pie de la letra y todo saldrá bien. Así sea. De pie. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Responderemos a cada petición. Padre lleno de amor, escúchanos. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos al Señor. Padre lleno de amor, escúchame. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy, oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, hijos. Señor,
ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Recibe, Señor, ese sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Juan Pablo II y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriquece a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío. Levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Es el Dios que nos ama, quiere nuestra salvación, quiere que lo comamos para que demos frutos abundantes, frutos de vida. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre la Virgen María nos bendiga, nos proteja
y nos libre del enemigo al igual que nuestras familias. Digámosle, oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo mal. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el arzobispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. María Magdalena Gómez, familia Delgado Rojas, Guillermo, Irma Loza Rodríguez, Ana María Romero Monjarás, Señor Jesús Reyes Nájar, Francisco Arenas Ábalos, Feliciano Almaguer, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Familia Moya, Soto, García Figil, Miguel Ávila Juárez, Uriel, Osvaldo Ávila Alamilla, Iván Hernández Alamilla, Fernando Alberto Villa, un año más de vida por la salud de Ana Leslie Reyes Solís, Verónica Márquez Muñoz, Alicia Rodríguez, Alfonso Nava Bravo, Miguel Ángel Nájar, Juan Francisco Sánchez, Alma Rosa Maciel, Hortensia Tapia, por todos los enfermos del alma y del cuerpo, por su conversión, por su salud, por la paz en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestra patria, en el mundo entero, por todas las intenciones que tengamos en particular. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos tomamos de las manos. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar, y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar, y en mi interior vas haciendo maravillas.
corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. De ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Te hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra, y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que concedió con ímpetu. Que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II, Papa, y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Amén.
Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh corazón inmaculado de María, Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días.